días, señores. Estamos en Aragón. Hemos arrancado el día desde una población de la Comunidad Valenciana, el Puig. Y digo hemos porque no sé qué coño me pasa, pero siempre hablo en plural cuando hablo a la cámara. Quizá porque pienso que hay detrás de la cámara una audiencia que me está viendo. Quizá pequeña, pero siempre está alguien que está ahí y ve mi vídeo. Así que muchísimas gracias. Estamos, como he dicho, en Aragón. Y la razón por qué he venido hasta aquí es porque en mi ruta a Cantabria y a los picos de Europa quiero pasar otra vez por esta tierra que me trae buenos recuerdos y quiero hacer otra vez la ruta del silencio, de Silent Route. Esa ruta que pasa por dos puntos concretos de la provincia de Teruel. Desde un punto A al punto B hay 64 kilómetros. La hice hace un par de años, pero la hice muy rápido porque iba a Barcelona y no podía tirarme todo el día. Hoy sí que puedo disfrutar un poco más, así que he dibujado una ruta que va a pasar por los túneles de Pitarque. Son unos túneles excavados en la roca y va a estar muy chulo. Ahora me queda más o menos una hora para empezar la ruta desde el punto A, así que vamos a grabar un poco. No veas por aquí, pedazo de paisajes. Aquí estamos en pleno bosque, Sierra de Gúdar, o Gúdar, no sé cómo se pronuncia. Carreteras preciosas. Esto es lo que me gusta a mí. He tenido que venir hasta aquí y he hecho como 800 kilómetros. El día de ayer fue bastante aburrido, muchísima autovía. Esta mañana también autovía desde el hotel donde estaba, el Puig. No grabé nada porque no tiene sentido gastar memoria y batería para grabar autovía. Pero esto es otra cosa. Aquí es donde más disfruto. Conduciendo tranquilito. Conducción slow driving, que es una filosofía para mí. Es decir, lento, disfrutando de la carretera, de la conducción de tu moto y del paisaje. Así es como lo veo yo. Pueblo mágico de España, Linares de Mora. La próxima parada será ya en el puerto del Cuarto Pelado, en donde vamos a empezar la Silent Route. Abandonamos la carretera ancha de curva para meternos en esta carreterita de montaña y bacheada. Esto es una pasada, tío. Esto es una pasada. Estaba deseando esta ruta desde hace meses, tío. Meses. Planeando la carretera por donde iba a pasar, en cada detalle. Y ya por fin estoy aquí. Como dice el buen Pepe Mujica, en la vida no es solo trabajar y ganar dinero. La vida también es disfrutar, haciendo lo que a uno le parezca bien y lo que le guste. Entonces, la verdad que pensando siempre en esto estoy. En mi cuarto, donde tengo el despacho, porque yo trabajo desde casa,
por la mañana me tomo mi café, me tomo mi bocata y me pongo en Google Maps poniendo chinchetas en el mapa de sitios que quiero ver, de sitios que me gustaría pasar con la moto. Y este pueblo es Valdelinares, municipio más alto de España, 1692. No, espérate, esto se están columpiando, porque que yo sepa, el municipio más alto de España, o por lo menos lo que dicen ser el municipio más alto de España, es Trevélez, en Sierra Nevada. Y Trevélez es un municipio, se desarrolla por la ladera de la montaña, entonces en el punto más alto creo que son más de 1700, a menos que no me equivoque. Así que lo buscaré en Google y a ver quién tiene razón. Estamos a 1692 metros, no parece, ¿eh? Bueno, el pueblo más alto de España es efectivamente Valdelinares, con 1695 metros, pero el pueblo con la pedanía más alta es Monachil, en Granada, que tiene la pedanía de Prado Llano a nada más y nada menos que 2078 metros. Puerto de Valdelinares, no he visto cuántos metros hay, 2048 creo, una cosa así. ¡Qué paisaje, eh! ¡Qué paisaje! Mira, no hay nada, desolación total. No hay ni árboles. Esto se tiene que llenar de nieve en invierno, ¿eh? ¡Wow! Mirad esto. ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! Mira la carretera. Wow. Qué puta pasada. Para esto hemos venido, sí señores. Ah, qué pasada, tío. Wow. Esto no es real, tío, es... Yo disfruto muchísimo con esto. Para mí es una inyección de vida. Aquí a la izquierda se coge la Silent Route. Este es el punto de inicio. O el punto de final. Dependiendo de dónde la vayas a coger. Para el que venga desde Alcañiz, será el final. Y nada, aquí estamos, señores. The Silent Route. Y aquí está, el italiano motero. Hasta aquí ha llegado otra vez. Sí, señor. Otra vez, porque ya estuve por aquí una vez. Hace 2 años, en este mismo punto, de camino a la Transpirenaica, y ahora de camino a los picos de Europa, aquí en la Silent Route. Bueno, pues estoy dispuesto a hacer la ruta otra vez. Hace 2 años la hice pasando por aquí y me gustó un montón. Lo que pasa es que tuve que ir muy rápido porque iba camino a Barcelona. Llegué aquí a las 5 de la tarde y se me iba a hacer de noche. Así que los 63 kilómetros los hice sin parar prácticamente. Y me perdí alguna zona chula, como los túneles de Pitarque, y también entrar en algún pueblo, como la cañada de Benatanduz. Así que hoy dispuesto a tomármelo con calma, a grabarlo bien y a disfrutarlo otra vez
como hice hace un par de años. Y es que uno nunca se cansa de hacer estas carreteras. ¿Cómo te vas a cansar de tanta belleza? Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Vámonos. Normalmente no me gusta pasar dos veces por el mismo sitio, a menos que, claro, cuando salgo en moto, uy, casi me como un pájaro. Cuando salgo en moto por mi zona, claro, que las carreteras las tienes que hacer y rehacer, porque es lo que hay, esas son las carreteras. Pero si voy tan lejos de casa, pues intento ya variar los caminos que voy haciendo. En esta ruta no ha sido escaso. He querido pasar otra vez por aquí porque esta es una ruta icónica que merece ser disfrutada como Dios manda. Aunque 63 kilómetros desde el punto A al punto B pueden parecer pocos, pues esta ruta es más que eso, es más que eso. Te tienes que parar en los sitios y contemplar la naturaleza, que aquí es impactante, por decir una palabra. Si no recuerdo mal, la ruta se desarrolla entre las comarcas de Maestrazgo y Andorra Sierra de Arco, y esto es en la provincia de Teruel, y esta es una de las zonas más despobladas, no de España, de Europa. Aquí la densidad de habitantes por kilómetro, joder, si no me he comido el gorrión, me voy a parar un segundo para ver, porque yo creo que me lo he comido. Pues no parece. Pero poco ha faltado, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Sí, que aquí la densidad de población es muy baja, una de las más bajas de Europa. La despoblación del medio rural en España no es una cosa recién, sino que esto empezó con, incluso antes de Franco, con la industrialización. Muchas personas se fueron a vivir en las ciudades y dejaron los pueblos vacíos. Yo creo que estamos asistiendo ya a la última o una de las últimas generaciones de poblantes de estas tierras, porque de este paso tú me dirás quién quiere venir a vivir aquí, si es que aquí no hay nada, no hay industrias, casi no hay agricultura. Entonces, el turismo es escaso. ¿De qué vive la gente si no hay trabajo aquí? Y la gente se tiene que ir a las ciudades. España es un grandísimo país, pero la concentración de personas está en las grandes ciudades. Y el resto es muy, muy poca gente, muy poca gente. Y eso se convierte en la falta de servicios, falta de médicos, falta de colegios porque no hay niños, falta de comercios, falta de bancos. O sea, quien vive aquí lo tiene muy duro. Es otro tipo de vida, otra filosofía. Bueno, estamos llegando a la cañada de Benatanduz. Y al parecer, desde lejos, esto es otro pueblo en donde vivirán cuatro gatos. Ahí va,
Estamos en Maestrazgo, la cañada de Benatanduz. Uy, no hay persona, pero sí hay camiones. Pues mira, voy a pasar por ahí a la ermita de San Cristóbal a ver qué me encuentro. A ver qué hay por aquí. Hostia. Vale, vale, me voy. Que me voy. No hay persona, pero sí que hay perro, ¿eh? No, puta. A ver dónde me meto yo. Bueno, seguimos. Y aquí empiezan las curvas buenas. Esto está empezando el paraíso de los moteros, ¿eh? Tío, menos mal que voy lento, ¿eh? Por favor, madre mía. O sea, este paisaje te corta la respiración, ¿eh? Que aquí no te puedes despistar, que la carretera es estrecha, pero joder, madre mía. Pueblo se ve bastante bonito, ¿eh? Villarluengo. Hola. Ah, mira. Me voy a parar aquí a tomar un refrigerio.
Bueno, señores, esta era la primera parte de la ruta. Voy a cortar aquí porque hay muchísimo más material que quiero enseñar, pero no todo en el mismo vídeo. Así que en el siguiente vamos a pasar por los túneles de Pitarque, la central térmica abandonada de Aliaga y el mirador de la Silent Route. Espero que os haya gustado este episodio y si es así, os invito a suscribiros a mi canal. Y nada, ya os veo en el siguiente episodio. Venga, hasta luego, Luca.